finalizó la edición número 58 de la Vuelta Ciclística a Guatemala y el ganador de la competencia fue el guatemalteco Alfredo Apacaja, quien se apoderó de este liderato desde la tercera etapa de la competición. Aquí le tenemos el momento justo cuando él llega a la meta. Después de 10 días de competición continua, Alfredo Apacaja se consagró como campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala en su edición número 58. Con orgullo, con mucho sentimiento y corazón, el ciclista de Totonicapán tocó el cielo con sus manos y se consagró como el campeón de la competición frente a decenas de ciclistas más. Su esfuerzo físico fue soberbio, su entrega fue de corazón y el alma pegada en los pedales hizo que Alfredo llegara hoy a lo más alto del podio. Estaba escrito, desde la tercera etapa de la vuelta, Alfredo Apacaja se apoderó del suéter amarillo para no soltarlo y aferrarse a la vanguardia. El hijo predilecto de Totonicapán, originario de la aldea Barranaché, dedicó su triunfo a Dios, su familia, su equipo de trabajo y todos aquellos guatemaltecos que depositaron su confianza en él. Los momentos clave que le permitieron tomar la delantera en la competición fue en la carrera individual a contrarreloj y la cronoescalada entre el mirador de Chichicastenango y Piedra María Tecún, etapa en la que superó al campeón de montaña, el colombiano Jason Rincón. Dorian Monterroso obtuvo el título de categoría de metas volantes y el equipo de Décora Cabaños se coronó como bicampeón de la segunda vuelta de manera consecutiva. En los premios de montaña, el título fue para el competidor colombiano Jason Rincón, quien señaló sentirse satisfecho con los resultados de la competencia. El ganador de la etapa fue Alder Torres del equipo Hino y el pedalista con más etapas ganadas fue el peruano Alonso Gamero.